Hola alumnos, mi nombre es Jorge Sánchez y el objetivo de esta clase es hacer una clase introductoria para un curso de fluido dinámico. En esta clase mi objetivo es mostrarles las magnitudes más relevantes en el uso de la fluido dinámica y eso nos va a permitir desarrollarnos de buena manera durante el curso. ¿Por qué? Porque son magnitudes fundamentales que vamos a utilizar. Ya. ¿Cómo partimos esta clase? Primero, vamos a hablar de que existen magnitudes fundamentales o magnitudes de referencia. Esas magnitudes de referencia, nosotros ya conocemos algunas, como la longitud, el tiempo, la masa. En electromagnetismo existen otras, como la carga eléctrica. Y estas magnitudes son fundamentales. Y a partir de estas magnitudes se definen otras que son derivadas. Por lo tanto, para el fluido dinámico vamos a tener normalmente tres magnitudes fundamentales. Esas magnitudes fundamentales son la distancia, el tiempo y la masa. Por lo tanto, acá voy a escribir las magnitudes fundamentales. Esta magnitud fundamental, como les comenté, es longitud, tiempo y masa. Para cada una de estas magnitudes fundamentales, nosotros les vamos a poner un nombre o una letra que represente esta magnitud. Para la longitud vamos a ocupar una L, para el tiempo vamos a ocupar una T mayúscula y para la masa una M mayúscula. En función de estas magnitudes fundamentales que tenemos escritas acá, se definen distintos sistemas de unidades para cuantificar cada una de estas unidades. Uno de los sistemas más corrientes y más utilizados es el Sistema Internacional. En el sistema internacional, la longitud se mide en metros. Por lo tanto, acá vamos a escribir metros. Y los metros los vamos a representar con una letra M. El tiempo se mide en segundos. Y lo vamos a representar por una letra S. Y la masa se mide en kilogramos. A partir de estas unidades fundamentales se definen otras magnitudes que son derivadas de estas magnitudes fundamentales. Una de las más sencillas de todas, que ya deben haber visto en mecánica, es la velocidad. La velocidad se define en función de magnitudes de longitud y tiempo. Y en el caso del sistema internacional, esa magnitud tiene unidades de metros partidos por segundo. Es decir, la velocidad se mide en metros partidos por segundo en el sistema internacional. De forma equivalente, la aceleración se define dimensionalmente a partir de estas magnitudes fundamentales o de referencia en unidades de longitud partido en tiempo al cuadrado. Es decir, tiene unidades de metros partidos en segundo cuadrado. Recuerden que el tiempo se mide en segundos. A partir de esta magnitud de acá, se define una magnitud súper importante desde el punto de vista mecánico, que es la fuerza. La fuerza se define dimensionalmente por una masa multiplicada por una aceleración. Entonces, una fuerza tiene unidades de masa por aceleración.
La masa en el sistema internacional tiene unidades de kilogramos. Y la aceleración tiene unidades de metros partido en segundo cuadrado. Finalmente, a partir de la fuerza, se define otra magnitud derivada, que es la energía. La energía se define dimensionalmente con unidades de fuerza por longitud, que es lo que vamos a conocer posteriormente como trabajo. Entonces, la energía tiene unidades de fuerza por largo. Algo que se me olvidó decir. Esta unidad de acá equivale a lo que se llama en el sistema internacional un newton, por una letra N. Por lo tanto, dado que la fuerza dijimos que tiene unidades de newton y el largo tiene unidades de metros o de longitud, esto va a tener unidades de newton por metros. Y esto de acá se llama un joule. Un newton por metro es un joule en el sistema internacional. Finalmente, otra magnitud derivada de la energía es la potencia. Y la potencia dimensionalmente se define en función de una energía partido por un tiempo determinado que se consume o se gasta esa energía. Entonces va a tener unidades de energía partido en tiempo, es decir, va a tener unidades de joule partido en segundo, y eso es lo que se denomina en el sistema internacional un watt. Por lo tanto, fíjense que a partir de estas magnitudes fundamentales se definieron estas magnitudes derivadas, que yo las puedo expresar íntegramente a partir de estas unidades fundamentales. Ya. Ahora vamos a cambiar el sistema de unidades y vamos a describir el sistema inglés en función de magnitudes fundamentales, y vamos a describir las magnitudes derivadas más importantes. Vamos a borrar la pizarra, solo las cosas que no importan. Acá va a cambiar la definición porque vamos a cambiar de sistema de unidades, y acá obviamente van a ir cambiando las unidades que voy definiendo para cada una de estas magnitudes derivadas que estoy conversando acá con ustedes. Ya. En el sistema inglés, que es un sistema de unidades bien especial porque tiene un origen antropomorfo, muchas de sus medidas se basan en medidas del cuerpo humano, lo cual es un poco extraño, un poco variante, lo cual lo hace un poco complicado de entender. Por lo tanto, en el sistema inglés, vamos a tener de nuevo tres magnitudes de referencia desde el punto de vista fluidodinámico relevantes. La longitud en el sistema inglés se mide en unidades de pies y se denomina, por su sigla en inglés, FT o foot. El tiempo también se mide en segundos. Y por una letra S. Y la masa, y aquí vamos a tener una confusión, ya, y vamos a tener que clarificar esa confusión. La masa en el sistema inglés vamos a decir que se llama slack, ya. Esa es la masa en el sistema inglés en estricto rigor. También existe lo que se llama una libra masa, que también no es una unidad de masa. Posteriormente vamos a aclarar esa duda, pero por ahora vamos a trabajar con que la masa en el sistema inglés es simplemente un slack. Y se escribe así, como slack. Entonces vamos a trabajar las magnitudes derivadas, y posteriormente vamos a clarificar la diferencia entre una libra masa y un slack. ¿Ya? Volviendo aquí, vamos a tomar estas magnitudes fundamentales y vamos a describir estas otras magnitudes que anteriormente describimos para el sistema internacional. De nuevo, la velocidad tiene unidades de longitud partido en tiempo. Dado que la longitud en el sistema inglés es en pies, esto va a tener unidades de
pies partido en segundos. De la misma manera, la aceleración va a tener magnitud de distancia partido en tiempo cuadrado, eso quiere decir que es pies partido en segundo cuadrado. La fuerza tiene unidades de masa por aceleración. En este caso la masa no es la. Y la aceleración tiene unidades de pies partido en segundo cuadrado. Esto es lo que corresponde a una libra de fuerza. Y ahí es importante que se clarifique que de esta manera se define la libra de manera equivalente a cómo se definió el Newton en el sistema internacional. Finalmente tomamos la libra para definir la energía, que tiene magnitudes de fuerza por desplazamiento. En este caso va a ser una libra por la distancia o la longitud en pies. ¿Ya? Y simplemente la unidad de energía acá es libra por pie. Finalmente, la potencia es energía partido en tiempo, es decir, libra por pie partido en segundo. Fíjense que aquí tenemos definidas nuestras magnitudes fundamentales. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué pasó con la libra masa, la libra fuerza y el slack? Bueno, ahora vamos a resolver esa disyuntiva que se puede generar. O sea, que se generó. En estricto rigor, una libra fuerza se define como la fuerza que ejerce un slack de masa bajo una aceleración de un pie por segundo cuadrado. De manera equivalente, una libra fuerza se define como la cantidad de libras, la cantidad de libras masas que se ejercen bajo el campo gravitacional, o sea, por G, que es la aceleración de gravedad. Se ejerce una libra masa, por lo tanto, equivale a la masa que ejerce una libra fuerza de fuerza bajo el campo gravitacional. La gravedad normal tiene un valor de 32,2. ¿Qué unidades en pie partido en segundo cuadrado? Por lo tanto, fíjense que si igualamos ambas ecuaciones, a la conclusión que llegamos es que un slack equivale a 32,2 libra masa. Obviamente esta conversión va a cambiar en función de qué campo gravitatorio yo elijo para definir la libra fuerza. Pero en condiciones usuales, esta es la transformación de unidades que se requiere para libra masa y slack. Por lo tanto, una libra se define como la fuerza que se ejerce con un slack de masa bajo una aceleración de un pie partido en segundo cuadrado. En forma adicional, una libra también se define como la cantidad de libra masa que me ejerce una libra de fuerza bajo el campo gravitatorio. Y en este caso se implica que la conversión de unidades o la conversión entre slack y libra está dada por este valor de aquí. Es decir, un slack equivale a 32,2 libra masa.
Ya, una vez que ya conversamos de las unidades relevantes en fluidodinámica, estas son las más importantes, algunas las vamos a ir desarrollando in situ a medida que vayamos viendo conceptos. Vamos a elegir tres, o sea, vamos a describir en detalle tres magnitudes más que son súper relevantes que vamos a empezar a trabajar pronto a lo largo del curso. Y estas magnitudes son tres. Primero, la densidad de los fluidos. La segunda es el peso específico, que es una magnitud que aparece corrientemente en fluidodinámica. Y finalmente, la gravedad específica, que también es que ambas tres magnitudes están emparentadas entre ellas y bueno, verlas juntas. O sea, voy a borrar la pizarra. Y vamos a conversar de estas unidades o magnitudes. Por lo tanto, vamos a escribir aquí densidad. Ustedes saben que la densidad, que lo denotamos por una letra griega rho, es la masa partido el volumen. Fíjense que estas dos magnitudes dependen de el tamaño del sistema. En cambio, fíjense que la densidad no depende del tamaño del sistema si el sistema es homogéneo. Y eso quiere decir que la densidad no depende del tamaño del sistema. ¿Por qué? Porque si es constante, yo mido la densidad en cualquier punto y debería ser exactamente lo mismo. Entonces, las magnitudes se clasifican en dos grupos grandes. Se clasifican en magnitudes intensivas y magnitudes extensivas. Las magnitudes cuya cantidad o cuantía cambian con el tamaño del sistema se dicen que son extensivas. Y eso, ¿cómo lo veo? Yo tomo una muestra de mi sistema. ¿Ya? Y este sistema yo lo divido en dos. Yo voy a tener, por ejemplo, si yo tengo una masa M en mi sistema y un volumen B, yo lo que voy a obtener acá es que cada fracción del sistema va a tener m medios y b medios. Eso quiere decir que estas magnitudes dependen de la extensión del sistema. En cambio, las magnitudes intensivas, yo divido un sistema en dos y ambas partes del sistema tienen exactamente la misma magnitud. Fíjense que la densidad tiene exactamente, si el sistema que estoy estudiando es homogéneo, ambos lados del sistema tienen exactamente la misma densidad. Fíjense que pasó algo curioso con esto, ¿no es verdad? Fíjense que yo tomé dos magnitudes que son extensivas y construí una magnitud intensiva. Y eso es súper potente. ¿Por qué? Porque esta magnitud ya no me depende del tamaño del sistema. Y obviamente me permite hacer juegos matemáticos con esta magnitud. Por eso es tan importante la densidad, porque es una magnitud intensiva. Tomando como base esto, ¿cierto? Dimensionalmente, cuando hablemos dimensionalmente, nosotros vamos a escribir un paréntesis que va entre corchetes. Y acá vamos a describir las unidades que puede tener la densidad. En el sistema internacional nosotros dijimos que la masa tiene unidades de kilogramos y el volumen tiene unidades de longitud al cubo, es decir, metros cúbicos. Y en el sistema inglés es slack partido en pie cúbico o, de manera equivalente, libra masa partido en cúbico. Por lo tanto, fíjense que tenemos
varias conversiones de unidades para expresar la densidad. Dado que ya tenemos claro lo que es la densidad y lo que la diferencia que hay entre magnitudes intensivas y extensivas, vamos a describir lo que es el peso específico. Y el peso específico no es otra cosa sino un arreglo de o una multiplicación de dos cantidades. ¿Ya? La multiplicación de estas dos cantidades aparece usualmente en fluido dinámica y por eso se optó por elegir una magnitud diferenciadora para esa multiplicación. Entonces acá vamos a escribir peso específico. Y el peso específico se denota por una letra griega que se llama gamma. Esto es la multiplicación de la densidad por g. La densidad, de nuevo, tiene unidades de ¿qué cosa? Dimensionalmente, aquí vamos a escribir, para lo que se verá este plumón, voy a escribir ahí. Tiene magnitudes de... ¿qué magnitudes tiene la densidad? Tiene magnitudes en el sistema internacional de kilogramos partido en metro cúbico. Y la aceleración de gravedad en el sistema internacional tiene magnitudes de metros partido en segundos cuadrados. Ya fíjense acá que en el sistema internacional podemos seguir desarrollando y fíjense que aparece un kilogramo que equivale a masa y aparece una aceleración, eso es una fuerza. Entonces también se suele expresar el peso específico como newton partido en metro cúbico. Dado que el agua es una magnitud de referencia dentro de nuestro sistema y la aceleración podemos considerarla como estándar, es decir, nosotros podemos suponer que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la aceleración de gravedad tiene un valor de 32,2. Dos metros partido en segundo cuadrado. Eso quiere decir que el peso específico, o sea, todavía es 9,8. Esto quiere decir que el peso específico va a tener un valor de 9.800 newton metro cúbico. De manera equivalente, podemos decir lo mismo para el sistema inglés. Fíjense que para el sistema inglés, dimensionalmente hablando, la densidad tiene unidades de slack partido en pie cúbico multiplicado por la aceleración en el sistema inglés. Y esto equivale de nuevo el slack por pie partido en segundo cuadrado, tiene unidades de libras. Y lo dividimos por el volumen. La densidad en el sistema inglés tiene, del agua es 1,94 slack pie cúbico. Y la aceleración de gravedad tiene un valor de 32,2. Entonces el peso específico en el sistema inglés del agua, esto siempre del agua, que va a ser nuestra sustancia de referencia, va a tener un valor de 62,4 libras por pie cúbico. Entonces fíjense que estas dos magnitudes es bueno recordarlas porque les va a aparecer usualmente durante todo el curso de fluido dinámico. Por lo tanto, es relevante que ustedes recuerden estas magnitudes. Finalmente nos está quedando la gravedad específica. ¿Ya? La gravedad específica, de nuevo, es una manera distinta de medir la densidad o el peso específico. Fíjense que la densidad y el peso específico solo se diferencian en una g. Por lo tanto, el peso, la, el
la gravedad específica de una manera distinta a medir la densidad. ¿Y por qué es conveniente? Ahora vamos a explicar por qué es conveniente la gravedad específica. Fíjense, borrar la pizarra. La gravedad específica se define como la densidad de mi sustancia partido por la densidad del agua a 0 grados Celsius. Ya, y ustedes dirán, ¿por qué el agua a 0 grados Celsius? ¿Qué particularidad tiene el agua a 0 grados Celsius? El agua a 0 grados Celsius y presión atmosférica. Si yo dibujo la densidad del agua y dibujo un gráfico de temperatura, a 0 grados Celsius el agua presenta su máximo de densidad y ese máximo de densidad equivale a 1000 kilogramos metro cúbico o 1,94 slack por pie cúbico. Por lo tanto, nosotros siempre sabemos la densidad del agua. Este valor lo sabemos. Por lo tanto, y como lo sabemos, dos sistemas de unidades distintos, si nos dan la gravedad específica, multiplicamos el valor que nos acomode por su gravedad específica y obtenemos de manera inmediata la densidad de mi sustancia en el sistema de unidades que me acomode. Fíjense que si yo multiplico arriba y abajo por el peso específico, o sea, por la gravedad, lo que voy a obtener acá, que es el peso específico de mi sustancia, la gravedad específica va a ser igual al peso específico de mi sustancia, partido por el peso específico del agua, a 0 grados Celsius. Que eso también lo sabemos, vale 9.800 o 62,4. Entonces, ambas conversiones de unidades son equivalentes. Por último, para finalizar esta clase, vamos a hacer un listado de magnitudes, equivalencia entre magnitudes, entre sistema internacional y sistema inglés. ¿Y esto por qué es importante? Porque son normalmente las conversiones de unidades que van a usar durante todo el curso. Lo primero que es conveniente hablar es el pie. Un pie también equivale dentro del mismo sistema inglés a 12 pulgadas. Y las pulgadas son una medida súper corriente en ingeniería, porque normalmente las cañerías se miden en pulgadas. Por lo tanto, las pulgadas es súper relevante para describir otras magnitudes y para poder hacer las transformaciones de unidades para poder trabajar en este sistema. Forma equivalente relevante es saber la conversión de unidades entre metros y los pies. Y esto equivale a 3,28 metros. Fíjense que si yo les doy la transformación entre la magnitudes fundamentales de distancia y masa, ustedes pueden hacer la transformación de unidades que ustedes estimen conveniente en el sistema inglés. Por eso es importante definir las magnitudes fundamentales del sistema y con eso vamos a describir todo el resto de conversiones de unidades. Entonces, un slack vamos a tener que transformarlo a kilogramos y esto equivale a 15,59 kilogramos. Por otro lado, una libra fuerza o una libra la podemos igualar a el newton y esto equivale a 4,4482 newton. Un watt lo podemos transformar a la unidad de potencia del sistema inglés y esto equivale a 0,7375 libra por pie partido en segundo. Y finalmente, una unidad corriente de potencia en ingeniería es el caballo de fuerza o HP. Y esto tiene una transformación en las unidades de potencia que describimos anteriormente. Y un caballo de fuerza
equivale a 550 libras por pie partido en segundos. Fíjense que con este pool de transformaciones de unidades, después describís todo el resto de transformaciones de unidades que hemos visto durante esta clase. Para recapitular, nosotros aquí partimos viendo que existen magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿cierto? Las magnitudes fundamentales definen las magnitudes derivadas. Para fluidodinámica, normalmente existen tres magnitudes fundamentales: distancia, tiempo y masa. Y existen dos sistemas de unidades grandes para describirlas. El sistema internacional, donde la longitud se mide en metros, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos. El sistema inglés, donde la longitud se mide en pies, el tiempo en segundos y la masa en slack. O libra-masa, esa distinción también conversamos. ¿No es cierto? Dada esa magnitud, definimos velocidad, aceleración, fuerza, energía, potencia. Para ambos sistemas de unidades. Finalmente lo que hicimos fue describir tres magnitudes relevantes en fluidodinámica, que es la densidad, ¿no es cierto? Que es la masa partido por el volumen, que es una magnitud intensiva, que se define a partir de dos magnitudes extensivas que dependen del tamaño del sistema. Hablamos también del peso específico, que es la multiplicación de la aceleración de gravedad por la densidad del fluido. Finalmente, la gravedad específica, que se define como un cociente entre la densidad de mi fluido partido de la densidad del agua. Y dado que sabemos siempre la densidad del agua, que vale 1000 en el sistema internacional en kilogramos metro cúbico, o 1,94 en slack por pie cúbico, eso me permite estimar la densidad que yo quiera. Finalmente, hicimos una recapitulación con las conversiones de unidades más relevantes durante el curso. Eso, chicos, espero que el video les haya gustado, que les sea instructivo. Voy a estar subiendo videos de manera constante para ir cubriendo los contenidos del curso y que ustedes lo puedan ver en la tranquilidad de sus casas.